Gracias, señora presidenta. Señorías, los republicanos presentamos esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de mutuas que presenta el Gobierno, precisamente porque sabe la señora ministra que a efectos reales, ya no será el médico de la Seguridad Social quien libre la alta médica a un trabajador. De hecho, será el médico de la mutua, es decir, el médico de una institución al servicio de los intereses de la patronal, lo cual significa que estamos ante un paso hacia adelante, hacia la privatización de la sanidad y un recorte más para la salud de los trabajadores, porque este proyecto de ley lo que hace es otorgar más poder a las mutuas bajo argumentos francamente hipócritas que incluso enfangan la dignidad de los trabajadores, porque no es cierto que los trabajadores sean gandules. Al contrario, en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha normalizado el ir a trabajar enfermo. Todo ello es producto de la precariedad laboral, producto y consecuencia de la reforma laboral, de las coacciones empresariales e incluso por el miedo que está instalado en los trabajadores. Y las cifras de absentismo laboral han caído en picado. Luego, no es verdad, porque esta es la realidad, lo que digo, no es verdad que ustedes busquen una mayor funcionalidad de la seguridad social o incluso su sostenibilidad. Creo que lo que pretenden es extraer más beneficios a costa de la salud de los trabajadores, a costa de lo público. Esto ya lo tenemos muy presente en los últimos tiempos. De hecho, a nuestro entender, es un sabotaje al sistema público de salud, una mayor mercantilización de las mutuas, otorgándoles nuevas capacidades que pertenecen al servicio público. Pero ahora ustedes incluso pasan el Rubicón, olvidan que son entes de gestión fundamentalmente privada y lo que legalizan es un robo al patrimonio colectivo, al Estado social, a los derechos conquistados y a los recursos que se derivarán del sector público o privado. De hecho, reconocer a las mutuas de pleno derecho como entidades colaboradoras de la seguridad social lo que es no es otra cosa que una pasarela de plata para que puedan ir asumiendo nuevas funciones de la seguridad social a medida que ésta se va desguazando por la acción de los partidos de la derecha. Y esto, además, no tiene justificación económica, porque va a suponer más gasto público, porque, además, estas mutuas guiadas por criterios empresariales no invertirán en prevención. Al contrario, ahora se va a permitir que puedan externalizar la prevención, que es uno de los objetivos primigenios de las mutuas. De hecho, ¿qué va a suponer? Va a suponer más estrés laboral, más enfermedad, más agravamiento de estas, que luego sí, cuando ya el trabajador está muy, muy, muy enfermo, luego se le traslada a la Seguridad Social a fin y efecto que sea asumido su coste por ella. Y además ustedes plantean un compromiso ético que no tienen derecho a hacer, un compromiso ético a los médicos de la Seguridad Social que tendrán que decidir entre los intereses, perdón, a los médicos de las mutuas que tendrán que decidir entre los intereses de la mutua que les paga o la salud y el bien superior del paciente. En definitiva, estamos poniendo la salud de los trabajadores no en función de la ciencia, sino en función de los intereses empresariales. De manera que cuestionamos este Real Decreto. De hecho, nosotros, como ustedes saben, por nuestra ideología, cuestionamos incluso el funcionamiento, la existencia de las mutuas que en los últimos tiempos han ido asumiendo mayores competencias. Y afirmamos que debería ser la Seguridad Social la que, de manera total, absoluta y categórica, tuviera la responsabilidad de la salud de los trabajadores. De manera que este modelo español, que es una excepción en Europa, que es una herencia del franquismo, ahora, contraviniendo aquello que en la década de los 80 nos propusimos de ir hacia la integración de las mutuas en el sistema de la seguridad social, ahora no solamente se ha hecho un camino inverso, sino que ahora
finalmente ya plantean esta, este paso del Rubicón hacia la total y absoluta privatización de los derechos a la salud de los trabajadores. Y esto, señora ministra, no tienen derecho a hacerlo. Muchas gracias. Señor.